Kia EV3 2025, el SUV 100% eléctrico del segmento B que asegura 600 kilómetros de autonomía. Rampage, la primera pickup compacta de Ram, se presenta oficialmente en Paraguay y llega de la mano del grupo Garden. Great-Wall Motors, el mayor fabricante chino de SUVs y pickups, llega a Paraguay de la mano del grupo Santa Rosa. Combinando el estilo icónico y la diversión de conducción característica de la marca, llega el nuevo Mini Countryman, que ahora es más grande, espacioso y está equipado con tecnología de punta. Jeep Avenger 4XE híbrido, el más pequeño y urbano, que estrena una nueva variante híbrida de 48 voltios y tracción a las cuatro ruedas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy nos recibe el showroom de Mini Paraguay, justamente para la emisión de este programa, donde tenemos un bloque dedicado a lo que fue la presentación y llegada del nuevo Mini Countryman. ¿Qué tal, amigos de clase? Un gusto compartir con todos ustedes y por supuesto con Eduardo también en esta edición del programa, con mucha actividad a nivel local, con justamente la presentación oficial de la marca Great-Wall de la mano de su nuevo representante, el Grupo Santa Rosa. También la presentación de la nueva Ram Rampage de la mano del Grupo Garden, así como también el nuevo Mini Countryman. A nivel internacional, dos presentaciones muy interesantes, arrancando con la del Kia EV3 2025 y también la Jeep Avenger 4XE híbrida. Bueno, y arrancamos justamente este primer bloque con las presentaciones a nivel internacional. Estamos hablando del nuevo Kia EV3 2025, este vehículo que se presenta como un SUV 100% eléctrico y que está construido sobre la plataforma eGMP. Esta plataforma justamente le permite llegar hasta los 600 kilómetros de autonomía. Bueno, el Kia EV3 justamente equipa un motor 100% eléctrico que entrega 201 caballos de fuerza, también tracción delantera, y esta mecánica le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,5 segundos. Kia EV3 2025. Hasta 600 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP para el nuevo SUV asequible de la marca. El nuevo Kia EV3 llega al corazón del mercado, el de los SUV urbanos, con la tecnología y el diseño del Kia EV9, el buque insignia de la marca. El Kia EV3 tiene mucho en común con el gran SUV eléctrico EV9 al compartir muchos de sus rasgos estéticos y proporciones. Su estilo es futurista y su aspecto inspira robustez, con volúmenes fuertes y líneas afiladas. Sus dimensiones son generosas para un SUV urbano: 4,30 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,56 metros de alto. El buque insignia de Kia en formato mini. Su frontal adopta la nueva interpretación de la cara de tigre de la marca. Su frontal se distingue por un diseño anguloso sin rejilla. Sus luces diurnas ultra finas recorren los bordes del capó y se extienden verticalmente. En la popa, los volúmenes cúbicos atenúan con una luneta trasera inclinada. La puerta del maletero es más redondeada que en su hermano EV9. Los laterales utilizan trucos de diseño para acentuar el aspecto musculoso y robusto del vehículo. Los pasos de rueda cuadrados y de color contrastado albergan llantas de 19 pulgadas y los bajos de las puertas
realzados por líneas negras lo hacen parecer mucho más grande e imponente de lo que es en realidad. El interior está diseñado para ofrecer una sensación de espacio vital según la marca. El tablero cuenta con grandes pantallas digitales que incluyen dos pantallas táctiles de 12,3 pulgadas y una pantalla de 5 pulgadas complementadas por un head-up display heredado del Kia EV9. Un buen punto para Kia, que ha mantenido los botones para los controles esenciales en pro de la seguridad y ergonomía, mientras que el sistema operativo contará con control por voz mejorado con inteligencia artificial. En el volante hay botones para controlar los modos de conducción, el control de crucero, la navegación y el infoentretenimiento, que es compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Otra fila de botones está dedicada a la climatización, y unos suaves botones integrados en una tira bajo la pantalla central también permiten acceder a la navegación, el sistema multimedia y a los ajustes de otras funciones del vehículo. A nivel mecánico, solo está disponible en versión de dos ruedas motrices y utiliza el motor del e-Niro, que desarrolla 204 caballos de potencia y entrega 283 Nm de par. Esta unidad le confiere buenas prestaciones con un 0 a 100 km por hora de entre 7,5 y 7,7 segundos, dependiendo de la batería elegida, ya que estará disponible en versiones estándar y de largo rango. En su configuración de más autonomía, dispone de una batería de 81,4 kWh para una autonomía máxima de 600 km según el ciclo WLTP. La batería más pequeña tiene una capacidad de 58,3 kWh y una autonomía de unos 410 km. Son cifras respetables, y en el caso de la batería más grande, es bastante más que la mayoría de sus principales rivales. Es más, el EV3 tiene una autonomía de Tesla Model Y, y si bien el sistema de frenado regenerativo y pedal 3.0, que permite ajustar el nivel de frenada regenerativa y conducir con un solo pedal, ayuda a lograr un buen consumo. Su autonomía récord se debe esencialmente a la presencia de una enorme batería. Y es que con 81,4 kWh es prácticamente la misma capacidad que la batería de un BMW i4 iDrive 40. Y 6 kWh más que la batería de un Tesla Model 3 de gran autonomía. En cuanto a tecnología y seguridad, el Kia EV3 2025 ha equipado al EV3 con una serie de sistemas avanzados de asistencia a la conducción denominados ADAS, como control vectorial de par dinámico eléctrico, asistencia para evitar colisiones frontales, asistencia de mantenimiento de carril, asistencia a la conducción en carretera, asistencia para evitar colisiones, así como el asistente remoto de estacionamiento inteligente. Kia también ofrece diversos contenidos que se pueden consumir a través de su servicio Premium Streaming, entregado a través de la plataforma ACP de contenido automotriz de LG, basada en el sistema operativo webOS. También ofrece juegos arcade, lo que permite a los ocupantes disfrutar de los juegos en el vehículo. Cabe mencionar que el audio está firmado por Harman Kardon. Asimismo, el tablero se puede personalizar con temas de visualización
inspirados en los equipos de la NBA. Tampoco hay que olvidarse de la tecnología del asistente de inteligencia artificial.